La Semana de las Culturas consolida un espacio de diversidad, diálogo, respeto y autonomía en la Universidad Pedagógica Nacional. Un proyecto que agrupa estudiantes, docentes y funcionarios alrededor de la convivencia donde la música, el arte y las expresiones culturales se hacen presentes. En este capítulo veremos las actividades que se desarrollaron y la alegría que nos une. Esta semana es muy importante para nosotros. Y es muy importante no solo por lo que construye en términos de tejido cultural y social. Esta semana muestra la importancia, la trascendencia que tiene la Universidad Pedagógica Nacional y que tienen las licenciaturas. Hay momentos en que la palabra escrita deja de ser solo eso, escrita. El programa de gobierno de Adolfo Leona Tortúa intentaba construir la Universidad de la Alegría. Y volver esa palabra realidad es responsabilidad de todo el equipo. Eso es la Semana de las Culturas, la Universidad de la Alegría. Primero es cumplir con la palabra empeñada y hacer de esta universidad un espacio cultural, lúdico, recreativo y obviamente académico. Segundo, ¿qué podemos decir de esta semana? Que hemos juntado lo que nos une, es decir, lo que somos. Uno sabe que es primíparo porque es el único que salta. Como una manera de decirle a la universidad que el proyecto de país es posible. Es tan así que como parte del balance encuentro varias situaciones. Número uno, pudimos trabajar con otras dependencias de una manera fuerte, potente, armónica y proactiva. Hablo de particularmente la Vicerrectoría Administrativa. Es un esfuerzo invaluable el que hacen muchas personas allí. Bienestar universitario, el área de cultura, el eje de paz. Nos reunimos a pensarnos estas actividades. Ha sido muy grato, poder haber hecho todos los eventos, de haber contado con la participación no solamente de estudiantes, sino de funcionarios y docentes. Para mí el balance es bastante positivo. La convivencia no se da desde la prohibición, sino también se construye con los estudiantes, y para nosotros fue muy importante. Creo que haber generado ese espacio y haber pensado también en una semana universitaria versátil para todo tipo de públicos, desde la pluralidad, pues eso es lo que debemos así construir la universidad. Sabemos que existen expresiones muy bellas, creativas, pero no tenemos los espacios de interlocución, los espacios de diálogo, la polifonía. La intención de este proyecto era justamente esa. Primero, resignificar los espacios físicos. Segundo, recapitular el proyecto educativo de la paz, de un país en paz, de una educación para el posacuerdo. Tercero, avivar el tema del respeto y de la convivencia. Y estos son muestras de que se puede hacer a partir de la cultura, a partir del arte, con todas las expresiones que haya dentro de la universidad, pero particularmente regidos por el respeto, como tanto insistieron las bandas de metal. Entonces, para nosotros fue muy importante establecer la articulación, y veíamos la semana universitaria primero como un escenario de articulación de culturas, de articular todo el tema de convivencia en la universidad. Hemos programado actividades académico-culturales, artísticas, y para nosotros ha sido muy importante, por ejemplo, el concierto de ayer de Ira, porque es un pacto por la convivencia con los estudiantes. Y el concepto como tal que se ha estado desarrollando es el de cinco momentos, que empieza con la luna, por el cambio,
El martes es el día de Marte, por la fuerza y el ímpetu. El miércoles es Mercurio, de la estabilidad, de la fuerza, como ocurrió con el rock. El jueves, el día de lo propio, el Júpiter. El viernes, Venus, que es el de la alegría. Por eso cada semana ha tenido una programación distinta, llena de sincretismos, de hibridajes culturales, de muchas expresiones. En su apertura, la Semana Universitaria de las Culturas contó con la participación del coro y la banda de El Nogal, así como con la Sinfónica de Cundinamarca. En un solo espacio se reunieron 150 artistas para presentar la cantata La Leyenda del Dorado, compuesta y dirigida por maestros de la Licenciatura de Educación Musical como un presente para la comunidad universitaria. Comenzamos el lunes trabajando cosas que nos identificaran con los procesos de oralidad. Tuvimos a Freddy Beltrán como acto central, pero tuvimos también conversatorios y asuntos de altísima calidad relacionados con el tema. Segundo día, tuvimos el día martes discusiones sobre arte, pedagogía y comunidad, y tuvimos ya el inicio del escenario central, que es este que están viendo allí, donde tuvimos presentaciones de danzas internacionales. El día de miércoles, que fue el día del rock, fue el día donde realizamos un concierto que se llamó Rock, Pasión, Diversidad y Autorregulación, donde estuvieron como grandes invitados Edson Belandia, la banda Ira, estuvo también Papaya Republic y varias bandas internas de la universidad. Pues es importante estar consciente de que hay muchas diferencias y que podemos vivir con ellas, de combatir lo malo, de pensar no individualmente, sino colectivamente, puesto que es una universidad, ¿no?, en donde se encuentran muchos individuos de diferentes formas de pensar. Y lo importante es tener una cohesión y una concertación para que, pues, las cosas sigan adelante. Para ir a venir a acompañar procesos en las universidades públicas con nuestra música, a través de conciertos y de conversatorios, es muy importante, porque la universidad pública y los procesos públicos son un interlocutor perfecto para IRA. Estamos reflexionando sobre los mismos asuntos desde diferentes enfoques y expresándolo de distintas maneras, pero estamos reflexionando finalmente la vida, las relaciones, la cosmología, el desarrollo, el individuo, la postura. Entonces, para nosotros es venir a un espacio delicioso donde todos entendemos que hay una reflexión y que están puestas en las mesas unas ideas que implican mucha convivencia, mucha tolerancia, mucha comprensión, autocontrol, autorregulación. En la universidad hay una población juvenil que obviamente necesita unos mensajes, necesita que se le refuerce ciertas definiciones acerca de lo que es todo este tipo de músicas alternativas, de músicas que, entre comillas, han sido mal vistas por un gran parte de la sociedad. Entonces, nosotros con un recorrido de 30 años que tenemos, que hemos hecho gira por todo Colombia y hemos dejado nuestro mensaje y hemos dejado claro que somos música para la vida, música en sano juicio, música buena, música con un mensaje social, música positiva, música que sirve para ser banda sonora de la vida. No, que todavía tenemos universidad pública y que no sé por cuánto tiempo, ¿no? Eso implica una resistencia, una fuerza que hay que seguir haciendo para que estos espacios de formación
y públicos se sostengan, se mantengan y crezcan, ¿no? En vez de deteriorarse y de morir y de privatizarse poco a poco. Entonces, para mí es un privilegio estar acá. Siento que de alguna manera puede uno aportar a que esto exista y hacer un apoyo, dar una voz a la gente que está aquí guerreándola para que se mantenga la universidad, se siga creciendo. Y otra cosa para destacar, la integración. Curiosamente, una banda de metal conformada por funcionarios de la entidad. Curiosamente, también un trío clásico de música colombiana con funcionarios de la entidad. ¿Qué decir de los grupos de danzas y los grupos culturales donde todos los jóvenes estudiantes, trabajadores y funcionarios están en una sola suma creando esta Semana de las Culturas? Esto contribuye a la paz. Porque la cultura es paz. Siempre y cuando tengamos cultura, hay paz. Y tengamos educación, porque la pedagógica es formadora de formadores. Y uno de los elementos principales es la educación. La educación lleva a la paz. La paz no solamente significa ausencia de conflictos, sino también significa aceptar al otro tal y como es. Y el hecho de que nosotros seamos capaces de aprender, interiorizar, ensayar, digamos que amar una nueva cultura, eso también es paz para nosotros. El hecho de que yo, por ejemplo, sea rola y sea capaz de meterme en un asunto completamente pues, diferente, que es el Pacífico, eso también es paz para mí y genera también actitudes de paz para los demás cuando yo soy capaz de tolerar, respetar y aceptar a los otros. Un grupo diverso para un país diverso, porque no somos ni más ni menos, simplemente diferentes. Por eso yo los respeto y espero que me respeten. Eso son. Esa es en esencia, desde el punto de vista musical, la semana. Pero además de ello hemos tenido la palabra con el arte. Hemos tenido a los cineastas, a los poetas, a los trovadores. Pero lo mejor de todo ha sido la participación masiva de los estudiantes. Los estudiantes han estado ahí presentes, actuantes, bailando, gritando, compartiendo con todos. ¿Implora un suspiro? Nada, solamente el señor Don Ángel de la Guarda se compadece. Se acerca, se pone al lado. Estamos hoy trabajando en la Semana de las Culturas con el grupo décimo semestre de Educación Física. Nos vinculamos a la Semana de las Culturas como para traer algo de Valmaría. Siempre la parte de Valmaría, la Facultad de Educación Física, está alejada de la 72. Nosotros queremos empezar a vincularnos, a tener un trabajo directo con los muchachos de la 72. Particularmente esta actividad es propuesta desde el espacio de experiencias corporales décimo semestre de la carrera. Se planteó en una especie de feria de pueblo en la que nosotros pudiésemos aportar desde nuestra disciplina. Entonces, como se dan cuenta, hay diferentes actividades, por lo menos rana, baile, en la que se intenta encontrar como una pluralidad para acoger a la mayor cantidad de población estudiantil que se encuentre y que participe. La academia no solamente se ve desde las escuelas, desde el aula. La academia también se ve atravesada, por lo menos en nuestro caso particular, por la actividad física, por los diferentes bailes, y tenemos que acoger todas esas formas culturales que por lo menos puede expresar cada una de las áreas, facultades y demás,
para poderlas evidenciar de una manera práctica. Y qué mejor que aprovecharla también para hacer partícipes a nuestros niños y a nuestras niñas de la Universidad Pedagógica, hijos de estudiantes, de funcionarios, del personal administrativo y de los docentes, que también son parte de la comunidad universitaria y de alguna manera aportan con esa presencia dentro de la universidad, en la convivencia, en la paz, porque pues de alguna manera es el mensaje que se quiere dar y es, ellos son portadores de estos ejercicios de paz y de convivencia y de diálogo. Esta es una institución pedagógica. Y aquí estamos intentando hacer pedagogía y que sirve este concierto para algo más de divertirnos, ¿no? Y el día de hoy, el jueves, se organizó alrededor de la cultura colombiana, particularmente en el pensamiento tradicional indígena, el pensamiento, la recapitulación de la conciencia, la recapitulación de lo que somos, de nuestros pueblos, de nuestra memoria histórica. Con la universidad hemos tenido ya un acercamiento con anterioridad. Nosotros hacemos dentro de la cosmovisión un ritual en el cual la universidad nos acompañó en el norte del Cauca, en Corinto. Y digamos que aparte de estrechar estos lazos que estamos construyendo y generando, la idea es también compartir y devolver la visita que nos hicieron al territorio, pues estamos acá también haciendo lo mismo, que es devolver la visita. Para nosotros uno de los nexos y elementos fundamentales de generar redes es la reciprocidad y el agradecimiento, y por eso también estamos, aparte de compartir experiencias, agradeciendo esa visita que nos hicieron. Tuvimos muchos conversatorios. Tuvimos conversatorios en los que participó la facultad, en los que participó Bienestar, conversatorios sobre territorio con los indígenas, conversatorios sobre cine y realidad con Víctor Gaviria. La universidad tiene que saber eso, o sea, si va a haber la paz y si vamos a tratar de dialogar realmente, tenemos que entender toda esta cantidad de personas que viven en la necesidad. O sea, que no tienen, digámoslo, paciencia para grandes problemas teóricos. Entonces, las universidades tienen que abrir las puertas a la exclusión y hacer todos esos diálogos y entender que la paz, que hay mucha gente que vive en una discordia diaria, en un terror diario de no saber qué van a hacer. Del otro lado, todo parecía una gran obra de teatro. Personas moviéndose en diferentes direcciones y cada quien cumpliendo a cabalidad con un papel predestinado. En medio de altos cipreses, soy tierra hecha de fuego, marea, escama y cadena. La Semana Universitaria de las Culturas fue la alegría, la diversidad y la expresión artística que realza la vida universitaria, el cuidado de lo que somos, de los espacios, procesos y afirmaciones en defensa de nuestro proyecto identitario, de lo público y de la educación como responsabilidad ciudadana y política. Semana Universitaria de las Culturas, subrayo el plural, surgió en el encuentro de al menos tres elementos. Primero, un trabajo que se hace
desde el Observatorio de Educación Artística y Cultural, que tiene a cargo el Programa Nacional de Concertación, la supervisión del Ministerio de Cultura. Allí hemos escrito un libro que se llama Ejercicios de la Cultura. Y nosotros, dos profesores investigadores de la pedagógica y él también en este momento decano de la Universidad Distrital, hemos pensado en el tema de la cultura, la formación, la gestión, la circulación, la producción, la creación y particularmente en la creación de sentido de país y en este caso de identidad universitaria. Realmente para nosotros desde el punto de vista organizativo sobrepasó las expectativas. El interés estudiantil y de los trabajadores significa que la cohesión del tejido social al interior de la UPN deja de ser también un discurso. Ese discurso de la familia UPN se vuelve una realidad en el compromiso y en el trabajo. Y espacios como este en esta semana muestran que todos estamos en una sola vía. Somos enemigos del unanimismo, pero somos amigos de un proyecto político. Y el proyecto político Defensa de la Universidad Pública se materializa en semanas como estas. La cohesión estudiantil con la cohesión profesoral, con los trabajadores, con los funcionarios, hacen de esto una unidad. Como un posterior punto de balance podemos decir que nos marca una pauta para los otros años que faltan. Lo primero que uno puede pensar que fue un gran logro es juntar esfuerzos, crear una sinergia con un propósito colectivo. El segundo balance es que realmente se puede apropiar los espacios para el juego, para el placer, lo lúdico, el encuentro, el respeto, la convivencia. Tercero, que se puede hacer del arte y la cultura un proyecto político para la formación de profesores. Y por último, yo creo que queda en evidencia que se puede generar logísticas, que estamos en un proceso de aprendizaje y que es muy bello ver que hay sentido de humildad y de construcción para lo que deseamos. Un proyecto universitario para la academia, el arte, la paz y un país con las mismas condiciones. Universidad estaba dando mucha corriente.